Nadie sabe qué razones tiene la hermana de la monarca para cerrarle la puerta en las narices, el costado plebeyo de la reina Leticia. La familia Ortiz Roca Solano reaparece después de mucho tiempo sin ser noticia. La razón fue el nacimiento de la segunda hija de Thelma Ortiz, confraterna de la soberana, quien dio a luz el pasado viernes 20 de agosto en el Hospital Puerta del Hierro en Madrid. Pese a todos los esfuerzos por mantener el hermetismo, la prensa obtuvo información de primera mano que corroboró el feliz alumbramiento. Se presume que la fuga de datos fue proporcionada por una fuente muy cercana al clan y, como se ha podido evidenciar a través del trabajo reporteril de la revista Vanity Fair, los padres de la reina Leticia, Jesús Ortiz y Paloma Roca Solano, se aproximaron hasta el centro sanitario para visitar a su otra hija y conocer a la última integrante de la familia. Mientras que el orgulloso padre se negó a emitir ningún tipo de comentario ante las insistentes preguntas de la prensa, que lo captaron en un recorrido por un centro comercial donde se presume que buscaba algún obsequio para su nueva nieta, su exmujer, Paloma Roca Solano, fue vista saliendo de la residencia de Thelma. Su único comentario ante el abordaje de los medios in situ fue: "Mi hija está muy bien". Ninguno de los padres de la reina Leticia respondió ante los interrogantes de los reporteros sobre el nombre de la niña o cualquier otro detalle de su nacimiento, que por cierto se mantiene bajo reserva en un sincero intento por controlar la arremetida mediática que la madre, por segunda ocasión, ha debido enfrentar en la última semana. Luego de que el programa televisivo Socialité desvelara datos concisos sobre la hospitalización de la hermana de la reina Leticia desde el pasado 18 de agosto y otros detalles sobre su parto, como la hora en la que nació la bebé y otros datos de carácter privado, la familia se mantiene firme y no ofrece a los medios ni siquiera el más mínimo gesto, mientras se intenta descubrir quién o quiénes fueron los responsables de esta filtración.